cada mañana en Cadena Dial. ¿Sí? Buenos días, ¿la señora Pilar? Sí, sí, soy yo. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, hace cosa de un tiempo, alrededor de un mes, sí, concretamente se la llamó usted referente a una demostración de un robot de cocina. Sí. Y me ha dicho el vendedor que, bueno, que parece ser que fuiste un poco grosero con él. Bueno, pues sí. Y si me puede usted contar qué es lo que ocurrió, por favor. Pues que él se mostró también un poco grosero conmigo. Y entonces a mí nadie me habla de más modales. ¿Pero qué es lo que le dijo este señor? Pues contestarme pues de mala gana. Pues yo le dije que no me interesaba. Bueno, y a usted, ¿por qué no le interesa? ¿Y por qué no? Pero si usted escúcheme. Y dije, no me da la gana, no me interesa. Y a mí no me contestas así. Oye, es que usted es un poco borde. Digo, no, el borde es usted. Pero hombre, lo que sí le digo a usted, doña Pilar, es que también hay modales y modales. Usted tiene que comprender que la gente que se dedica a la venta por teléfono también tiene su trabajo, que es que hacerlo así. Y usted tampoco puede mandar a tomar por a una persona. Vamos a ver, yo a él lo hablo con educación y él se pone chulo conmigo, pues no, pues para chulo él, chula yo. Ya, pero, claro. Ya, pero lo que pasa es que es muy poco femenino en su comportamiento, por ejemplo, como se puso usted con él, porque nosotros tenemos la versión de este vendedor y claro, es que me dijo que es que usted es un poco no mala educada. No, de educación, sí, educación más que él. No, usted... Más que él, porque mire, cada uno tiene los problemas que tiene que tener en su casa, él, que mire los problemas que tiene, a lo mejor el que estaba frustrado era él. No, pero yo creo que la que está frustrada es usted porque me lo está demostrando, porque mire usted el comportamiento que tiene, si usted se la nota que es una persona que no es muy feliz, porque el comportamiento me lo está usted diciendo ahora. Usted es una persona que, si no le gusta un producto o si no quiere usted atender a alguien, me parece correcto, pero usted utiliza las típicas mentiras que utiliza todo el mundo. No, es que en estos momentos estoy ocupada con los niños, no le puedo atender. Eso es de ser una persona sin ningún tipo de base, y es usted. No, de base no, al revés, de educación. Porque si yo no quiero hablar con una persona directamente, le digo, mira, vete a tomar por y punto, y no me moleste. No, pero si lo hizo usted. Lo que tienen que tener ustedes es gente compatible, no eso, gente maleducada. Y usted es igual un maleducado. Porque usted no es quien para llamarme a mí y decirme si yo soy feliz en mi casa o no soy feliz. Sí. Usted mire cómo es usted en su casa. No, usted lo que es un marimacho, y como marimacho usted actúa así. No, marimacho no, el marimacho lo serás tú, no te jode ahora. No, pero una cosa solo, ya no voy a llamar que más. Que no quiero hablar con usted. Que no la quiero llamar más, simplemente lo que tendría que hacer es intentar irse a hacer yoga o algún tipo de ejercicio mental. Tía, venga, no, señora, ya con esto termino. Ya me acuerdo. Ponte tú, dile, oye, que te vale. Estamos llamando y que comunica mucho. No le digas que es una broma ni nada. Bueno, ¿qué? Pilonga. ¿Quién es? ¿Quién voy a ser, Nunzi? ¿Pero qué haces que estás todo el rato comunicando, macha? Que me han llamado del robot. Vaya pesado, ¿no? Oh, no, pero me ha llamado, yo qué sé, será el jefe o yo quién sé quién es. Pero no hables así. No voy a hablar así. Vamos, que si yo no soy feliz, me van a decirle tu madre que tiene, guapo. Vamos. Tranquilízate. Lo que ocurre, señora, que qué pena. Ay, la madre que te parió, Nancy. ¡Pilar! ¡Que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial, soy Isidro Montalvo! Vale. ¿Cómo estás, bonita? Bien. Pilar, pues un besote muy grande, tanto de tu compañera como de nosotros, ¿de acuerdo? Venga, con vosotros también. Un besote, Nunzi, bonita. Hasta luego, Isidro. Adiós, Pilar, bonita. Chao. Hasta luego. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana... Cadena Dial. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Soy José Manuel, soy uno de los metres de aquí de... Sí, dígame. Vamos a ver, señora Josefina, vamos a ver, porque tenemos aquí un problema. Que en estas fechas, ya sabe usted, de mayo, empiezan las comuniones, empiezan los banquetes, digamos, a valorarse un poco más. Sí. Para nosotros son fechas muy importantes. Sí. Son las fechas... Y para mí también, ¿eh? Por supuesto, porque es la comunión de su niño. Pero yo tengo que decirle algo muy claro. Vamos sí, a ver. Dígame. Para nosotros, estas fechas son donde sacamos algo de dinero. Uh-huh. Entonces, bueno, pues todos tiramos un poco, barremos para nuestra casa. Sí, efectivamente, sí. Yo es que tengo una, bueno, pues una proposición de un cliente que me ha venido, que es de una amistad también, que ha hecho ya bastante cosas aquí. Sí. Y este señor, pues bueno, pues nos ha ofrecido un poquito más de dinero por lo que sería quedarse con el banquete, con lo que es el salón de ustedes. Sí. Pero yo quisiera saber si ustedes están dispuestos, pues, a darnos un dinero aparte, de mayor reserva, para que esto pudiéramos llevarlo para adelante. ¿Cómo de mayor reserva? O sea, ¿usted qué me está pidiendo a mí? ¿Más dinero del que corresponde?
¿Y ahora ustedes me quieren desplazar a dónde? No, yo desplazarle no, simplemente le digo de que tenemos el compromiso de que hay unos clientes que son bastante buenos dentro de la casa, ¿sí?, que nos ofrecen, bueno, pues la posibilidad de que si hay manera de que esta gente se quede en el banquete de usted. Nosotros le daríamos... Sí, ¿y yo que me voy a la terraza? ¿O al cuarto de baño? ¿Dónde me lleva usted? No, no, señora, vamos a ver, no se ponga usted así tampoco. No, hombre, es que no veo normal lo que usted me está diciendo. Porque, o sea, resulta que yo lo reservo de hace un año. Me desplazan del salón que tenía porque es un compromiso. ¿Y ahora ustedes dónde me piensan a meter? Pero usted... ¿En un salón comunitario donde 20 comuniones? No, lo siento mucho, pero no. Yo simplemente la llamo para decirle de que esta gente nos ha ofrecido un dinero aparte por quedarse con el banquete. ¿Pero cómo un dinero aparte? Bueno... ¿Qué me está chantajeando usted? No, no, yo no estoy... ¿Cómo que un dinero aparte? ¿Qué quiere? ¿Que yo le dé un sobre aparte para que se construya el chalet? No, mire, señor, la verdad, que yo me levanto a las 6 de la mañana, ¿eh? Y mi marido igual. Piénseselo, hable usted no, con piénseselo, su marido. No, piénseselo, no, perdóneme, no tengo nada que pensarme. O sea, automáticamente va la denuncia. Bueno, pues vamos a ver, si empieza usted con esas amenazas ya de no, denuncias... No, amenazas no, es que es usted la que me está amenazando, que usted me está pidiendo un dinero aparte a mí, ¿me entiende? Yo nada más que le digo que... No, no me tiene que decir usted nada, no me tengo que entender, bueno, con mi marido, porque haga el favor de haga el favor de hablarme con la misma educación ver, que la estoy hablando yo. Perdóneme, yo le estoy hablando con educación. Lo que no me parece normal es que usted me está pidiendo... un dinero aparte extra. O sea, es que es de tener poca vergüenza. Señora, así funciona, no, lo de los banquetes. Que así es... funciona lo de los banquetes. Sí, esto así es funciona. Mentira. ¿Cómo esto que... funcionará usted, ¿me entiendes? Así funcionará usted. Pero eso me lo va a decir usted a mí. ¿Hasta qué hora está usted en el trabajo? Yo voy a estar aquí todo el día en el trabajo. Vale, bueno, pues entonces a las 7:30 de la tarde me verá usted a mí ahí. Sí, pero me verá con mi marido cosa. Y con mi abogado. No sí, me tiene que me decir da lo nada mismo más. El abogado y me da lo mismo el miedo que usted intenta meterme. Pero simplemente no. Le digo, o me da usted 1.200 euros o el banquete se lo doy a otros clientes. Y ¿que punto. ¿Usted me va a pedir a mí 1.200 euros? Se acabó, sí. Ni borracho, señor, ni borracho. Adiós, buenos días. ¡Oiga! Llama. Y madre mía la que hemos montado. Y dígame. No tiene usted ni educación ni la conoce en pintura. No, el que es un sinvergüenza es usted. Y ahora nos vamos a ver las caras, pero es que vivir yo solita. Y se va a enfrentar usted a mí. Y me va a decir usted a mí a la cara, si usted tiene narices y es un señor y se viste por los pies, me va a decir a mí que yo le dé a usted un sobre de 1.200 euros. Tengo euros. Narices, pero prefiero que venga su marido. ¡Ay, me cago en la madre que parió! ¡Joder! Llámala otra vez. Sí, dígame. Por favor, ¿podría poner usted a la maleducada de la señora José? Pues no, se está cambiando y se va, ha cogido el coche. ¿Cómo no? Bueno, cójala, por favor. Que no la cojo, que ha cogido el coche y se va. Pero... párala, que se va. Dígale que está su hermana al otro lado del teléfono, la madre que parió, la que hemos liado. ¿Sí? ¿Josefina? ¿Sí? Le paso un momentito con la cocinera del banquete, que la va a echar raticida. Bueno, pues la raticida se la comerá usted. Le paso. ¿Josefina? ¿Sí? ¿Qué es una broma? ¿De quién? De tu queridísimo cuñado que se le ocurrió. La madre que le... Mira, me callo que me estaba cambiando, maja. ¡Josefina! ¿Sí? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que pero te bueno, estamos gastando pero una bueno, broma. Pero madre mía, pero ¿cómo he podido caer, Isidro, si te veo, te oigo todos los días, ya no sé ni lo que digo? Madre mía, de mi alma, bueno, ya me lo había creído. Venga, pues nada, bueno, escucha, gracias, que es una bromita y un besito, sí, muy grande, cariño. Venga, gracias. Un beso a las dos. Vale, hasta luego. Hasta luego, bonita. Adiós. Chao. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete. Javier Cárdenas. Sí, dígame. Hola, señor, ¿sí? Señor Rafael. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos de aquí del departamento de a nivel nacional. Ajá, sí, dígame. Vamos a ver, me han pasado un par de incidencias referente a que tiene usted unos problemas de que la señal parece ser que no le está llegando con la claridad o la suficiencia que usted necesitaba. Y hace sí. poco estuvo un técnico, de lo cual le ha puesto un aeroconector. Pero parece ser que le ha comentado usted que tenía problemas, incluso nuestras operadoras también han hecho un parte de incidencia referente a que tiene usted problemas con la señal digital. Ajá. Y nosotros lo que estamos viendo es que, por supuesto, usted tiene unos problemas de señal, pero porque usted ha tenido algún aparato pirateado en su domicilio. No, pirateado no, porque si no, no estaría pagando las cuotas, ¿no? Pero, señor Rafael, perdóneme, que aunque usted me diga lo que me diga, que nosotros sí. Tenemos detectado que usted ha utilizado aparatos digitales, digamos, sí, que no, piratas. Que no era el de digital. Claro, sí, entonces voto, es que... correcto, entonces yo lo que le pregunto a usted es lo siguiente, es decir, me parece muy bien que ustedes protesten y que ustedes le mandemos los técnicos que sea necesario que le tengamos que mandar porque no, ustedes son este abonados. Este lo pagué yo, ¿eh? Ya, pero lo ha pagado, pero es que resulta de que ustedes están llamando para reclamar cuando ustedes son los primeros que están pirateando canales. Vamos, que yo no estaba pirateando, lo vuelvo a repetir, yo compro un aparato que está en la tienda
para ver en abierto los canales. Pero señor, que esos canales en abierto, le vuelvo a repetir que aunque se venden esos aparatos están prohibidos por las señales que mandamos nosotros. ¿Cómo? No. Señor, ¿tiene usted aparatos de descodificación? No participaba nada desde hace un año. Bueno, pues vuelvo a repetirle que nosotros tenemos detectado aquí nuestro control de datos de que usted ha falsificado. Y lo que no sé, ni como usted tiene la poca vergüenza... No me vuelva a mí decir que tengo poca vergüenza porque no me da la gana. Sí, ¿no tiene usted vergüenza de llamar a nuestros repetidores diciendo que no ve usted la...? Le voy a decir una cosa. Mira, yo llamaron al técnico de aquí de Córdoba pagando. Y tú ahí no te tienes que meter. Lo que no tiene usted es vergüenza ni la conoce. Bueno, porque no te tengo delante. Ah, que no le entiendo. ¿Que me está usted amenazando? Qué chulo que se le nota a usted por el teléfono. No, chulo tú. Qué pena que no les pillemos en su momento para que tengan ustedes que pasar unos días en comunidad para que estuvieran ustedes un poquito tranquilitos. Venga, mira, te voy a colgar, ¿vale? Oiga. Dígame. Señor don Rafael, no me vuelva a colgar el teléfono. Que no le vuelva a colgar el teléfono. Sí, no me vuelva a colgar el teléfono porque lo mismo nos presentamos, pero hoy mismo, pero le vamos a poner una pantalla de estas... Pero cuando tú quieras, ¿eh? Le vamos a poner una pantalla de estas digitales para que coja usted la señal, pero en la chepa, que somos muy chulos por el teléfono. No, chulo usted, ¿eh? Chulo tú particularmente. Sí, que nos encanta piratear y encima cuando nos llamas nos acojonamos. Que yo me acojonado, yo estoy temblando ahora mismo. Vale, pues no, simplemente decirle que está usted detectado, como que usted es ilegal y que está sacando... Sí, ríase que va a acabar usted como Julián Muñoz. Sí. Mira, al favor, que yo aquí no he llamado nunca para que me pongáis nada por la cara y todo lo he pagado yo de mi bolsillo y punto pelota, vamos, que no hay nada más, manda huevos, vamos. Vale, le voy a pasar un momentito con el jefe de personal que quiere hablar con usted, espere. Venga. La salí. Yo pensaba que te iba a darte las más, tío. Muy bien, bueno, escucha, tío, que te estamos gastando una broma desde Atrévete de Cadena Dial. ¿Y tú qué estabas ahí, escuchándolo todo? Claro. Venga, un abrazo a los dos. Gracias. Un abrazo simpático. Hasta luego. Cada mañana, en Cadena Dial. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, muy buenos días. El señor Antonio... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos de la casa oficial de motos. Sí. Vamos, es referente sobre una avería que está teniendo usted en la moto, ¿verdad? Sí. ¿Me podría explicar, por favor, cuáles fueron los inicios de la avería de su moto? Me dieron la moto y la moto se ahogaba. Correcto. Vamos a ver, a nosotros nos han mandado la moto... Y la moto hemos estado viendo a ver si era un problema que tuviera de lo que es inyección, ¿no? Pero la avería no está ahí. Y lo que hemos notado es que el motor está tocado. Pero yo no la he utilizado prácticamente, ¿no? Ya, señor, pero a ver si me entiende. Nosotros lo primero que hacemos es que ya sabe usted que su moto está en garantía. A ver si me pondré serio y pondré una denuncia, que aquí se está pasando un poco, ¿eh? ¿Qué va a poner usted una denuncia? Hombre, usted ¿qué puede me está diciendo usted? Pero es que no entiendo esta llamada. Sí, pues la llamada es que sepa usted que la moto, aunque venga usted con una avería, la garantía no se la va a cubrir. Pero, oiga, pero si yo no la he utilizado esta moto, he hecho 2 kilómetros con esta moto, no he hecho nada. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo que le estoy diciendo? Que no le voy a cubrir la garantía, señor, porque usted ha hecho un mal uso de esa moto. Y punto. Pero si no he hecho uso yo de esta moto. Sí, ha hecho uso, sí, porque la moto ha andado. Pero usted está como un cencerro. Sí, como un cencerro, el cencerro estará usted, oiga. Oiga, pero... Sí, que, entonces, ¿usted qué sabe de qué ha pasado con mi moto? ¿Cómo que yo qué sé? Porque sé más que usted que tengo aquí más de 1.500 motos en el taller, soy tonto. Tranquilo. Sí, no, que es que me está usted poniendo ya de los nervios. ¿Qué está usted hablando? No tiene usted ni idea de cómo funciona una moto. Y viene usted a traerla aquí, ¿qué? ¿Qué pasa? No vuelva a traer aquí la moto, que se la machaco. Pero oiga... No te jodes, estoy trabajando como el que más, soy tonto. Oiga, que yo no lo he insultado, ¿eh? Que le vuelva a repetir que esa moto está toca. Y punto. Me voy a creer yo que la moto ha andado 3 kilómetros y la trae usted aquí sin nada. ¿Pero usted está gilipollas o qué? ¿Qué tanta tontería y tanta historia? ¿Pero qué está diciendo usted? Que si tienes ganas de que te meta un tortazo en la frente. Oiga, pero ¿qué yo qué le he hecho a usted? ¿Cómo que le he hecho? Me has puesto de los nervios, soy desgraciado. ¿Pero qué dice? ¿Cómo que digo? ¿Estás flipando, a que sí? Sí. Claro que sí. Como has flipado con la moto, que te la has cargado. ¿Usted sabe lo mal que lo pasa con la moto? Que me la dieron defectuosa. ¿Eh? Pues lo que oye. ¿Qué dices? Que no te entiendo. Que hablas con el chau, que no te entiendo. ¿Qué dices? ¿Está más tranquilo ya? ¿Estoy más tranquilo? Oh, madre que os parió. Le voy a pasar un momentito con la operadora para que le coja el número del chasis. Muy bien, venga, hasta luego. ¡So tonto! ¿Sí?
Sí, dígame. Señor Antonio. Sí. Hola, mire, soy el responsable de aquí. ¿Ha tenido usted un enfrentamiento con el encargado nuestro? Sí, no sé. ¿Y qué es lo que me ha pasado? Me estaba insultando y me estaba diciendo las cosas que de todo, no sé. ¿Pero usted le ha dicho algo o no? ¿Pero qué le voy a decir? Le digo, ya, ¿pero qué le pasa a usted? Bueno, yo le voy a pasar un momentito con el departamento de denuncias y ponga usted ahí la reclamación que sea, pero este hombre, como le pille por la calle, le va a doblar el pecho, ¿eh? Pero si no le he dicho nada yo a este hombre. Pues este hombre ha cogido su dirección y ha dicho que le va a esperar debajo de su casa y en cuanto venga le va a meter con un bate béisbol. No sé, eso es lo que estaba diciendo por los pasillos. Ha ido ahora mismo. Este es capaz de quemar la moto un día de estos. ¿Pero qué están diciendo? Sí. Las cosas están muy mal últimamente con los japoneses, que nos tienen fritos. Le paso un momentito con el departamento de denuncias. ¿Pero para qué de hablar yo con el departamento de denuncias? Antonio. ¿Sí? Que soy Rusé. Que es una broma. ¿Pero quién era? Antonio. ¿Qué pasa? Soy Isidro Montalvo, de la cadena Dial, del programa Atrévete. Te estamos gastando. Bueno, escucha, Antonio. Oye, que te está gastando una broma Roser, ¿sabes? Ya me lo he imaginado. Ya. Pues muchísimas gracias por todo y un abrazo muy grande a los dos. Venga. Venga, chao, chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas.